Hacía ya algún tiempo que sentía que alguien me esperaba en un lugar insólito del mundo. Pero yo no iba, pues la idea era una locura. ¿Cómo podía alguien esperarme en un lugar de tan difícil acceso? Mas me disfracé de loco e hice valer mi disfraz para convertir en realidad que alguien me espera. El bosque parecía sonreír, acariciado por la brisa. Por donde mirase, la belleza resplandecía. La emoción era tanta que faltaban las palabras. Mientras me preguntaba dónde está el que me espera, contemplaba en silencio aquello que me fascinaba y dejé de creer. Mas mi presencia habría estado en vano. La naturaleza desnuda esplendorosamente me compensaba. Pero a pesar de estar rodeado de tanta belleza, sentía una tristeza que flotaba en el aire. Vi las aguas de la cascada como copiosas lágrimas, como si la naturaleza llorase por todos los pecados. No comprendía la razón y contemplaba callado, esperando despertar de lo que parecía ser un sueño. En cada momento una grandeza se mostraba, a cada instante una pregunta sin respuesta. ¿Será verdad? ¿Alguien que está en este lugar tan hermoso puede estar esperándome? El día adormecía mientras yo caminaba triste por el valle. Y la cascada lloraba y lloraba. Y el sonido de sus aguas pedían clemencia. Y el sonido del viento era un lamento. La cascada rugía y suplicaba. Fue en ese sublime momento cuando sentí que alguien me esperaba y pedía por la vida. ¿Cómo no pude sentirlo antes? Y entonces ese hermoso río, sin vida, agonizando. ¿Quién podía ver ese valle aislado que se hacía eco de los lamentos de las entrañas del mundo? Di gracias a los cielos por abrirme los ojos y vi la naturaleza sonreír con un gesto de esperanza. Alguien me espera, de José Carlos Arantes, voz de Libra M.